como tal. ¡Para! Oye, de verdad que giro tan bacano. ¡Mira con cómo! ¡Mira cómo gira! Me pone emoción. ¡Mira! No la pare, no la pare. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mantengo! ¡Mira cómo gira esa huevada! ¡Ah, bien! ¡No! ¡Uy, qué bacán gira! ¡Para! ¡Muévete bien! Dale, en la grada. No, vamos, donde vamos. Sea, pero todas dormidas. En la grada, pues. Una por una. Así. Claro, bueno, hágale pues. Ya verá, ya. Van a tardar. Pero sí, después cuando apenas los escuchemos. No importa, para que se vayan acomodando. ¿En cualquier lado? Que lo van a hacer bien así como no, de pero que... pero desde allá. Cuente 9 escaleras. 1, 2, 3. Sí, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Empieza desde allá. En las escaleras. ¿En la acá? Ahí, sí. Yo fui la de la idea y yo no me quiero acosar porque ando en pelo blanco. ¡Rápido! Dale, Elizabeth, venga. Ando pantalón blanco. Vamos. Ay, no, qué feo. Ando pantalón blanco. No tienen que estar una en cada... Ah, ¿no van a venir todas? Yo sí. No. Así. Y ahí ando pantalón. Pero ¿por qué son así? Vengan acá. Bueno, ando pantalón blanco. Hágale, hágale, hágale. No, 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 ya se acostó. Duérmanse. Vaya. Andreina, vente en la escalera, no seas chamba. Corre. No párate del piso. ¿Qué? En la escalera. Así con la almohada. Baja. Esa es la idea, corre. Aquí estoy bien. Ay, no, de verdad que te pasa. Aquí, aquí, en esta. Abraña el juego. ¿Y con qué cojín? Porque me duele la cabeza. Ay, calla. Me duele la cabeza. No me metas. Ay, pinche globito, todavía estoy arriba. Oye, pero está relajado, ¿no? La verdad que sí. Cuidado, se tiran algún puchi. ¿Un puchi? Ups. Tarde. ¿Qué puchi? No, Andrea. Tarde tu pedido, mi ciela. Un puchi es un... Ah, para la Andrea. Chito. Ya, ya el personaje, ya dormido. Soy una grada. Soy una gran. ¡No! No, yo voy a hacer que pase. Ay, amiga, mi pelo. Acá hay tipo para contarse y empezar a robar. No, sobre cada una. Estamos. ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, chiquito! ¡Buen día, buen día, buen día! Días porque buenas. Las tengo. Las tengo. Las tengo. ¿Cómo anda, chica? Uy, me dormí. ¿Por qué que te morí? Me rían. No, perdón, quería preguntarte algo. Contame. Que me tiene, Elizabeth me dijo varias cosas que hablando. ¿Qué? Que estaba hablando ahorita con Elizabeth y me hizo como que varias preguntas. De que si yo te había preguntado y como que no te había preguntado. Y me dio algo curiosidad. No sé si te molesta que te hagas preguntas. Dale, pregunta. O sea, no lo había pensado simplemente, pues lo mencionó obviamente, pues me dio curiosidad. Como que me comentó y cuando llegó Gris ahorita dijo, ¿no viste el BTR? Me dice. Y yo le digo, bueno, vi una parte, como que una parte, pero no escuché nada, o sea, no se escucha aquí nada. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, no, no, nada, nada. Y se fue. Y fue como que, ok. Entonces, ahora Elizabeth me preguntó que si te pregunté. Y le dije que no. Entonces no entiendo, o sea, ¿qué pasó? Lo que pasa es que discutimos nuestros temas con madre, ¿me entendés? Ahí ya. Abiertamente entre todos. Ya. Y nada, o sea, como que simplemente nos entendimos. O sea, entendí su punto, entendió el mío. Y simplemente ahorita estamos bien con madre, digamos. Okay. Eso. Yeah. Y es como que ella dijo que tenía sentimientos por mí y yo le dije que tenía sentimiento por ella, pero que en este momento estaba confundida. Y que, y eso, digamos. Y hablamos y, o sea, es como que todo lo que pasó, ella me puso su punto de vista, yo le puse mi punto de vista, y etcétera. Y ya, digamos, simplemente están bien las cosas, digamos. ¿Qué es eso? Magníficamente. Me la acabo de impulsar. No sé. Hayden, te juro, hasta acá llegaste con lo que acá llegas así, rojito, rosadito, yo lo que llegas acá. Supuestamente ella me lastimó y yo la lastimé. Por si acaso no son mi venganza. No, no. No, o sea, es que si se escucha... Se escucha así, yo sé que se escucha feo, pero... Es una manera también, es como que ya dejar todo en calma, ¿me entiendes? O sea, yo no soy venganza de nadie, ¿me entiendes? Si lo estás haciendo porque quieres hacerle algo a ella, pues no, tampoco. Yo te estoy diciendo que no. Yo te estoy diciendo que no. Yo te estoy diciendo que yo me habría de darme la oportunidad de conocer a otras personas y esa persona sos vos. ¿Sí? Y no te asustes si después quiero conocerla a Carla y así sucesivamente, pero es conocer. No, tranquilo. No me querés acuchillar, ¿no? ¿Qué? Me querés acuchillar, ¿no? Ahorita. No, creo que estás acostumbrado a otras cosas. Creo que te equivocas conmigo bastante. ¿En qué? En ese aspecto. ¿En cuál aspecto? En acuchillarte. Ah, ya. No, pero igual es eso. Y Donday me dice, y no me acuerdo, que los demás chicos, o sea, es como que algunos de los chicos me dicen de que tenga cuidado de lastimarte porque se nota que vos estás ilusionada y etcétera. No es que estoy ilusionada, es que me centro en una persona. Yo voy una persona o una persona. No puedo como que hacer como lo que hizo Shirley. Yo no puedo hacer eso. Te pregunto algo hipotéticamente. Es un hipotético caso. Ya. ¿Qué pasaría si no funciona entre nosotros? O sea, es como que en un momento es como que ya no. Y ejemplo, hipotéticamente, tipo como que vuelvo con Mare. ¿Qué pasaría? Es tu problema. ¿Ah? No, yo sé que es mi problema, pero... ¿Te afectaría? No, es que ¿qué puedo hacer? O sea, es que como yo le explico a la gente cuando me pregunta, no me han hecho esa pregunta. Y yo le digo, es que uno, no me voy a molestar. Y dos, no tengo nada que hacer porque al final quien tiene que escoger es él. Y si él la escoge a ella, pues súper, ¿qué voy a hacer yo? Adelante. Si me escogiste a mí, como pasó en este momento, ya no me arañé, sorry. Como pasó en este momento, yo no voy a hacer lo que hace Mare. Que voy a venir a tirarte comentarios, que voy a venir a gritarte, que voy a venir a... ¿Por qué? O sea, yo tengo dignidad. Si no me quieren, no me quieren. Si no me quieren en estos momentos, pues no me quieren en estos momentos, se apagó. O sea, eso es mi intención. Yeah. Pero igual, si no estás seguro, estás como que sí, yo creo que esto va a pasar, que no sé qué, pues, o sea, si no estás seguro, ya, dilo. Punto. Ay, no sé, Andrea, no. O si sí, pues sí, Andrea, tranquila, como que pues sí. Mira, aquí estamos para conocer a personas y yo me habría conocido. Es que me dices todo el tiempo lo mismo, entonces que voy a pensar, yo pues me preocupa, porque siempre es como que, ah, ¿qué pasaría si eso? O te molestaría esto. ¿Es primera vez que te digo? No, me lo has dicho antes. ¿Sí? ¿Cuándo? Sí. No sé, en estos días me lo dijiste, me lo comentaste. Como que no me ilusione, o que si me estoy ilusionando, o que sí, que pasa, es que siempre es bueno preguntar, que si me molesta. Como que me siento como ya, como que demasiado. O sea, me preocupa no sé, como que por la... Dale, hablando. Es que no sé cómo explicarte, como que... Por la rapidez que como que me sigues haciendo la misma pregunta. No sé si cómo explicarte. Ya. No, es que quiero... O sea, como me sigues tocando el mismo tema también. Sí, no es que yo lo quiera tocar, es que los chicos me preguntan y ya también me crearon la duda a mí de que estoy haciendo las cosas mal. ¿Me entendés? Pero o sea, tampoco es... Yo sé, pero son los comentarios de los chicos. No, yo todo lo que pienso lo digo. Sí, yo sé. O sea, no... Tampoco es que tú vas a hacer lo que te digan ellos, o si ellos te dicen, preocúpate por esto, tú te vas a preocupar, o sea... Pero es como que también, o sea, tanto molestan y preguntan porque no te imaginas las cuestionaciones de Sebastián, de Donday y no me acuerdo quién más. No. O sea, es como que preguntas así y, o sea, es como que yo lo menos que quiero es lastimarte. No, no quiero lastimarte. Ese cuento ya lo he escuchado. Bueno, de Donday, digamos. Ay, no. ¿Qué tiene? Deben estar jugando reto o algo.